¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a mostrar cómo jugar PUBG móvil con Gamepad sin riesgo de baneo, porque es un método totalmente oficial, totalmente legal y que solo se encuentra por ahora disponible en todos los mandos Ipega. Es decir, la marca Ipega ha considerado desde hace mucho tiempo, alrededor desde hace un año, actualizar sus mandos y pues hacerlos compatibles con este genial y famoso juego, el cual es PUBG Mobile. Entonces acá les estoy mostrando cómo jugar. Estoy en el modo práctica, en el modo entrenamiento, y yo tengo un mando modelo PG9055. En este mando lo que hay que hacer es presionar el botón R1, dejarlo presionado a la vez que presionamos el botón Home para el modo de PUBG Mobile. Debo resaltar que yo no tuve que actualizar mi mando porque ya vino con el firmware apto para PUBG Mobile. Sin embargo, modelos como el Ipega 9023 deben actualizarse y van a acceder directamente a la web oficial de Ipega. Van a conectar su mando por cable USB y van a buscar su modelo y van a poder actualizar su mando y poder jugar a PUBG Mobile. Algo que deben de tener en cuenta una vez al actualizar su mando y querer jugar a PUBG Mobile es que deben mover algunos ajustes para poder perfeccionar lo que es el gameplay. Lo primero que van a hacer es ir a los ajustes de su sistema, es decir, de su Android, y van a ir a las opciones de desarrollador porque necesitan habilitar o mostrar los toques en pantalla, ya que este firmware de estos gamepad lo que hacen es unos toques en pantalla, y bueno, nosotros necesitamos mover algunas cositas para poder, como les dije, perfeccionar lo que es el gameplay de PUBG Mobile. Una vez que habiliten mostrar toques, yo le voy a dar acá a la cruceta hacia abajo y pueden ver que hace dos toques simultáneos, uno es en revivir al compañero y otro en abrir la puerta. Estos dos toques simultáneos son bastante prácticos, pero hay otros que no están posicionados. Por ejemplo, acá estoy mostrando el botón A y acá el botón B, que es para agacharse. Estos están predeterminados, pero acá estaba tirarse al suelo y yo he movido la recarga para poder hacerla con el botón X, y acostarme en el suelo lo hice con el botón Y moviéndolo hacia el mapa. Acá cruceta izquierda y derecha hacen cambio de arma, pisando el botón L3, que es el botón de la palanca izquierda, saca lo que es la cura, y así sucesivamente. Tenemos también con R3 acceso a las granadas. Tienen que mover algunas cositas dentro del juego porque no todo está perfectamente posicionado, pero una vez que lo hacen van a poder jugar sin ningún problema a PUBG Mobile con su gamepad de preferencia de la marca Ipega. De todas maneras amigos, cualquier novedad se las estaré trayendo acá al canal. Pueden dejarme abajo en los comentarios sus sugerencias y sus opiniones acerca de cómo les ha ido con el gamepad Ipega que tengan en casa con el juego de PUBG Mobile. Por ahora yo me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden apoyar el video con un buen like y nos vemos en una próxima oportunidad.